Presentamos hoy a Francisco Ballarini, es la segunda vez que interviene en una actividad de Ibertic o de Iberciencia. La vez anterior fue en el CAEU de la OI de Buenos Aires. Esa grabación la tenemos compartida desde el pasado viernes, luego pondremos por Twitter la grabación. Y en esta segunda ocasión él nos va a hablar de un tema diferente. ¿Cómo influye la pobreza y la educación sobre el cerebro? Es un tema muy propio de su línea de investigación, la neurociencia. Francisco Ballarini ha creado y es el organizador de Educando al Cerebro, que tiene por objeto compartir los avances científicos en educación, aprendizaje, pedagogía y neurociencia. Bueno, Fabricio, tú y yo en la palabra, contamos con seguro un gran aporte de tu parte. Muchísimas gracias. Voy a intentar expresar vía streaming una idea y varias cuestiones científicas de la mejor manera. La idea también que tengo en la cabeza es que si surgen preguntas, no se las guarden, sino yo voy a ir tratando de leer el chat y se pueda hacer un poco más rica la conversación. Creo que es sumamente importante que la ciencia tenga algún aporte a las visiones sobre la educación y más sobre cómo observa los fenómenos de la pobreza en términos de cómo afecta al cerebro y a su evolución. Así que la charla que voy a dar se llama ¿Cómo influye la pobreza y la educación sobre el cerebro nuestro, sobre el cerebro de cualquier persona? Así que comenzamos presentando un poco el órgano más rockstar de nuestro cuerpo, que es el cerebro. El cerebro, o en el cerebro, o por el cerebro, pasan absolutamente todas las funciones que nosotros tenemos. Sentimos por el cerebro, amamos por el cerebro, lloramos por el cerebro, todo se atraviesa por esa masa esponjosa de unos pocos gramos. Si bien el cerebro por fuera parece uniforme o parece igual, digamos, por dentro esas hendiduras, esos huecos, presentan características funcionales muy distintivas, que las podemos llamar como regiones o lugares neurales en las cuales se le asignan funciones determinadas a determinadas capacidades que nosotros tenemos. Si lo observamos ahí entre el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital y el cerebelo abajo, no podríamos decir mucho. Pero si nos adentramos un poco en esa estructura o por fuera de la corteza, lo que vamos a ver es que determinadas funciones ocupan determinados espacios, ¿sí? O sea, determinados procesamientos que tiene nuestro cerebro y nuestro cuerpo, nuestras funciones vitales, se van a encargar o van a estar relacionados con determinados espacios dentro del cerebro. Entonces, a lo largo de la charla vamos a hablar de determinadas regiones que estarían involucradas en funciones muchísimo más complejas que las que uno podría imaginar. Si todo pasa por el cerebro, si mejoramos o empeoramos su calidad de vida, vamos a empeorar o mejorar esa función que nosotros tenemos, ¿sí? Fundamentalmente, una de las cosas que yo quería hablar es que el cerebro esté asignado o que el cerebro esté ahí como un órgano tan importante, no es una cuestión natural ese concepto, sino le demandó a la historia de la humanidad muchos años, cientos de años, en los cuales fue colocando en principio al corazón como el órgano más importante en el que podía encontrarse la psiquis, digamos, y a lo largo de la historia se amplió un poco, se cambió un poco ese conocimiento y se llegó un poco a la idea que el cerebro podía conducir esos pulsos vitales. Y de hecho,
La historia es un poco graciosa y cruel cuando ilógica. En principio los griegos, siempre cuento lo mismo porque me parece como una síntesis muy, muy compacta de cómo seguimos teniendo algunos resabios de ese pensamiento lógico. Los griegos pensaban que la psiquis se encontraba en el corazón. Y eso tiene muchísima lógica, porque cuando uno corre, cuando uno hace ejercicio, cuando uno siente, cuando uno está triste, cuando uno tiene algún tipo de expresión, las modificaciones cardíacas se reaccionan de inmediato. Entonces asignaban a la psiquis y al fluido que corría por las venas como el encargado de todas las cuestiones cognitivas. Luego, años más tarde, Galeno, quizás asignado como el primer médico o el médico que más tuvo representación en el periodo romano, se encontró con un premio enorme que fue tener al Coliseo como un gran disparador de sujetos experimentales con un montón de fallas. Entonces, Galeno lo que observó es que los gladiadores que tenían determinados lesiones en su cerebro o en la parte del cráneo exponían problemas en los movimientos, parálisis, no podían utilizar parte de la cara. Entonces lo que interpretó fue algo también bastante lógico, pero que iba en contra del paradigma griego, que fue, bueno, en realidad todo podría estar pasando en la cabeza y no tanto por el corazón. Obviamente necesitamos el corazón porque lleva el oxígeno y la sangre, pero bueno, las funciones cognitivas y la psiquis podía trasladarse al cerebro. Hoy sabemos muchísimo, sobre todo porque existen técnicas en las cuales más adelante nos vamos a basar, en las cuales podemos observar puntualmente qué sucede adentro del cerebro. Si vamos a un esquema bastante básico, nosotros por dentro de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central, tenemos muchas neuronas, pero no... cuando digo muchas, es una cantidad enorme, algo así como 100.000 millones, del orden de los 100.000 millones. Esto es lo que se estaría diciendo, que el sistema, más allá de que parecer homogéneo y parecer bastante compacto, es sumamente complejo. Entender ese sistema también es complejo. Más si lo que nosotros podemos dilucidar es que esas neuronas solas no funcionan, sino lo que funcionan es por intermedio de conexiones que hacen unas con otras, por intermedio de sinapsis, que en un ratito vamos a retomar el tema. Lejos de ese esquemita, las neuronas en realidad tienen un aspecto un poco más, más bello y también más complejo. Lo que vemos en esa foto son dos núcleos y dos somas, y todas extensiones, y es simpático tratar de observar que esas neuronas, cuando se lo ven en un corte del cerebro, acá se las puede observar de distintos colores, están vinculadas unas con otras mediante conexiones sinápticas. ¿Qué es una conexión sináptica? Es el flujo de información que tiene una neurona con respecto a otra. Ese flujo de información lo que puede estar indicando es, desde una señal, desde un pensamiento, desde un recuerdo, absolutamente todas nuestras funciones cognitivas y nuestras funciones sensoriales a través del movimiento están codificadas en esas conexiones. Nosotros nacemos sin esas conexiones, y a medida que va pasando el tiempo, lo que vamos a ir haciendo es aprendiendo y generar redes neuronales, redes sinápticas, y esas redes nos van a permitir cumplir absolutamente todas las funciones que nosotros tenemos. ¿Qué es que esta cantidad de neuronas sea enorme? La podemos condimentar o le podemos agregar un grado más de dificultad, que es, y también un grado más de fascinación y admiración hacia el sistema, que es que existe lo que llamamos plasticidad, ¿sí? Plasticidad, ahí está simbolizado como unas bolitas de plastilina. Plasticidad es algo, es lo contrario a la rigidez, es algo bastante móvil. ¿Y por qué se dice que el cerebro es plástico?
Y en realidad la explicación es bastante, bastante simple. Y es que esos procesos, esas neuronas que se conectan y se desconectan mediante sinapsis, pueden cumplir otras funciones en determinados momentos. Esas conexiones no son rígidas, sino son instantáneas, ¿sí? Imagínense que hoy ustedes están aprendiendo definiciones y en este momento muchísimas neuronas que están escuchando esta información están generando redes de comprensión y de aprendizaje y de memoria. Esas redes quizás se mantengan por mucho tiempo o quizás se mantengan por unos minutos y luego se olviden, pero bueno, eso es la plasticidad. Hay un ejemplo muy, muy útil que usa Oliver Sacks en uno de sus libros, y lo que dice es que él tenía, no sé si era él el paciente, pero había un paciente que tenía una pérdida gradual de la visión, y sabía que en un determinado momento él se iba a quedar sin poder ver. Lo que hicieron fueron escaneando, acá atrás tenemos la corteza visual primaria, fueron escaneando la actividad de esa corteza. Lo que observaron es que a lo largo de un determinado momento, cuando la persona se queda ciega, la corteza pierde su actividad. Pero años más tarde, cuando el paciente volvió, lo que se observó es que esa corteza, que en un principio estaba ligada con la visión, se empezó a activar con otros estímulos sensoriales, como los auditivos. Entonces, eso es un poco la plasticidad. Dejar de usar determinadas áreas del cerebro de forma bastante plástica y convertirnos en otras funciones. Yo siempre, cuando cuento esto, me hago como una analogía, que es como si uno tuviese una casa con muchísimas habitaciones y en algún momento sus hijos se van, si tienen hijos se van, porque son grandes, y uno empieza a transformar esos cuartos en otras cosas, en un escritorio, en una biblioteca. Bueno, eso es plasticidad, modificar las partes de nuestro cerebro. Gracias a esos fenómenos de plasticidad, nos involucramos en cuestiones educativas. Yo, una de las frases que casi siempre repito, es que la educación es el medio más eficiente para lograr un efecto formativo sobre nuestro cerebro, sobre la mente. ¿Y por qué digo esto? Porque uno a veces se imagina que el sistema educativo llega hacia el alumno y el alumno aprende y el alumno tiene evidencias de esos aprendizajes, quizás en las evaluaciones, en las respuestas. Pero ¿qué sucede en su cerebro cuando está aprendiendo? O sea, ¿qué está pasando por su cerebro? ¿Qué modificaciones hay? ¿Hay determinados cambios que se producen cuando los chicos están aprendiendo, cuando nosotros estamos aprendiendo? Y evidentemente sí, existen muchísimos cambios. Por ejemplo, en el tema que yo más tengo experiencia, donde hice mi doctorado y el postdoctorado, que es en los procesos de aprendizaje y memoria, nosotros observamos, o se sabe a través de estudios neurocientíficos, que la memoria y el aprendizaje están representados en esas conexiones, en esa plasticidad. Entonces, cuando nosotros aprendemos algo, dos neuronas como mínimo van a intentar conectarse, y una vez que se conectaron, lo que van a hacer es tratar de perdurar esa conexión. Entonces, una vez que nosotros aprendemos algo, lo que estamos generando, de alguna manera, es un cambio en nuestro cerebro. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros lo que hicimos fue, a través de ese conocimiento, de saber que existen, por ejemplo, en la memoria, diferentes fases, una fase de adquisición, una fase de consolidación y una fase de evocación. Lo que nosotros hicimos fue, a través de ese conocimiento, intentar modificar esos patrones, generando determinadas situaciones de sorpresa dentro del aula. Las sorpresas son algo muy importante en las situaciones de aprendizaje. Yo siempre en las charlas que doy o cuando se lo cuento a mis amigos, para poder explicarle lo que yo hago, arranco con una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver, que es ¿qué estaban haciendo ustedes el 11 de septiembre del 2001? Y probablemente todos recuerden la situación en la cual las Torres Gemelas se encontraron con dos aviones, y no solo se acuerden de la imagen que estamos viendo en pantalla, sino se acuerdan de toda la situación en la cual ustedes estaban viviendo, qué estaban haciendo,
con quién estaban, con quién compartieron en ese momento. Bueno, nosotros aprovechamos ese conocimiento y lo que hicimos fue generar o estudiar qué sucede con esa sorpresa, qué sucede con el efecto de la novedad. Lo que descubrimos es que esa novedad en nuestro cerebro dispara una síntesis de proteínas que son necesarias para consolidar los recuerdos. Entonces, simulamos novedades muy simples dentro del contexto educativo y evaluamos cómo modificábamos el aprendizaje de esos alumnos. Lo que encontramos es que cuando nosotros generamos esas novedades, los aumentos en la memoria de los chicos eran notables. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos hasta el momento con ese dato de 14 escuelas, es un poco viejo, trabajamos con 18 escuelas hasta el momento, participaron muchísimos docentes y evaluamos a más de 5.000 estudiantes de todos los niveles educativos, desde primaria, secundaria y hasta universidad. Lo que nosotros hicimos fue generar una pequeña sorpresa en determinados tiempos que sabíamos que podíamos alterar ese aprendizaje. Y los resultados que tuvimos fueron muy satisfactorios. Cuando la novedad se brindaba una hora antes o una hora después de un aprendizaje determinado, que puede ser la lectura de un cuento, una clase cualquiera, clases de matemática, de lengua, de cualquier temática, cuando sorprendíamos a los alumnos con una participación que podría estar referida, dependiendo de la edad, a una clase de educación sexual sorpresiva, o una clase de ciencia para los más chiquitos, o una clase de música, todas situaciones que los chicos no esperaban, el aumento que nosotros observábamos era del 60%. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque ese aumento de la memoria está ligado a un fenómeno de plasticidad que sucede en el cerebro de los chicos. Entendiendo cómo los chicos y nosotros, en procesos de aprendizaje, podemos consolidar esa memoria, podemos incorporar esos conocimientos a la práctica habitual de las clases. Está buena la acotación que hace Pablo, que dice en el chat: no puedo evitar recordar a Nazareno Casero levantando pesas en el Colegio Nacional Buenos Aires. Eso es un buen recuerdo. Nosotros lo que hicimos fue en el año 2013, así que es un recuerdo bastante lejano para Pablo, y es bueno que lo tengan en cuenta. Lo que hicimos fue algo sumamente divertido. En una charla que nosotros llamamos Educando el Cerebro, unas jornadas, queremos contar esos resultados, pero también queríamos que los estudiantes o los docentes que estaban participando de esa jornada vivieran en carne propia esa situación. Y lo que nosotros hicimos fue invitar a un actor argentino que se llama Nazareno Casero a que haga una situación muy breve, sorpresiva. Y lo que hizo Nazareno fue una clase de pesas de 2 minutos que no tenía absolutamente nada que ver con la jornada de educación. Y es bueno que Pablo lo recuerde porque significa que funcionó. Que los recuerdos no se olvidan y todas las asociaciones cercanas a esa novedad se van a consolidar. ¿Qué sabe la neurociencia o el estudio del cerebro acerca de otras conductas que tienen que ver con la educación? Por ejemplo, en la lectura, hace muy poco se publicó un trabajo que para mí me resulta muy interesante y me fue bastante sorprendente la idea y el resultado. Lo que se observó es que mediante un aparatito que mide lo que está viendo tu ojo, que se llama traqueo de ojo, lo que se observó es la cantidad de tiempo que tardan los alumnos o los chicos en leer determinadas palabras. Y los resultados son bastante visibles y bastante simples. Independientemente de lo que yo pensaba, que las palabras más largas se debían leer con mayor detenimiento, independientemente del largo de las palabras, los chicos no leen letra a letra, ¿sí? O sea, el tiempo de lectura es independiente del número de letras de cada palabra. Ese descubrimiento es importante en las
las etapas en las cuales los chicos empiezan a aprender. Porque una de las cosas que nosotros en principio creemos es que los chicos empiezan a aprender como una composición de letras, una sumatoria de letras. Y una vez que tienen eso armado, ya no necesitan leer letra a letra, sino es el pantallazo de la palabra. Si la palabra es muy larga, van a tardar casi lo mismo que si la palabra es muy corta. Bueno, esas enseñanzas sobre la lectura también nos pueden influenciar a la hora de generar nuevos aprendizajes, ¿sí? Por ejemplo, en algo, en una patología tan habitual como es la dislexia. La dislexia es fundamental, su tratamiento es fundamental en el momento en el cual se la diagnostica. Y lo que hicieron unos científicos hace muy poco tiempo fueron escanear el cerebro, la actividad eléctrica de bebés, de chicos muy chiquititos que ni siquiera tenían un lenguaje muy consolidado, pero que sí estaban en riesgo por ser hijos de padres o nietos de personas que tenían dislexia. Y observaron un patrón anormal a la hora de escuchar determinados sonidos. Un patrón anormal es una respuesta distinta a su cerebro a la hora de escuchar esos sonidos. Lo que permite esta clase de estudios es tratar de tener diagnósticos prematuros. Y eso es muy importante porque los chicos ni siquiera comenzaron a tener lenguaje y ya existe un diagnóstico sobre dislexia. Bueno, eso es solamente solo lo hicieron encontrando una correlación entre la actividad de su cerebro y al escuchar, lo cual me parece sumamente interesante y me parecía muy, muy interesante contárselo. Ahora estoy leyendo Pedro. Ahora vamos a hablar de eso, que justo es lo que a mí más me interesa, que son los juegos y el cerebro. Una cosa muy, muy interesante en otro periodo de la edad, que no es la niñez, quizás es el comienzo de la preadolescencia, de la adolescencia, es el sueño. ¿Cómo influye el sueño en el sistema educativo, en los procesos de aprendizaje? En principio lo que se sabe es que el sueño, obviamente a todos, la falta de sueño nos genera un mal humor terrible, pero más allá de esa cuestión que se puede modificar como el mal humor, la carencia de sueño está muy relacionada con déficit de memoria y aprendizaje. Es bastante poco probable que nosotros lo hagamos, pero se recomienda mucho que las personas en determinados momentos de estudio se tomen una pequeña siesta de unos minutos para consolidar esos recuerdos. Y una cosa que es interesante rescatar y es interesante saber, que quizás sí se puede aplicar en todas las escuelas, por lo menos de Iberoamérica, es que nosotros tenemos periodos de sueño en los cuales son distintos tenemos periodos de sueño distintos entre los adultos y los adolescentes. Los adolescentes tienden, por una cuestión natural, ¿sí?, y que tiene que ver con el ritmo de su cerebro, el ritmo de actividad de su cerebro, a dormirse más tarde y a levantarse un poco más tarde que los adultos. Y eso hace algo muy, 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 muy simple, que es que su cerebro, cuando entra a clase, por ejemplo, en los turnos de la mañana, 7:30, su cerebro naturalmente está preparado para seguir durmiendo. Entonces, por ejemplo, lo que está haciendo la sociedad o la Academia Americana de Pediatría es recomendar que las clases comiencen alrededor de las 8:30. Quizás eso no se pueda hacer por una cuestión de horario, de padres, etcétera, pero sí lo que se puede hacer es modificar muy lentamente las clases y que las clases de las primeras horas de esos años donde los chicos son adolescentes no estén involucradas en procesamientos tan complejos, sino que estén relacionadas con cuestiones más lúdicas o algo que no tenga tanta carga cognitiva, que necesite tanta carga cognitiva. Dormirse en frente de los libros funciona si leíste el libro primero, creo. ¿Qué tiene que ver la actividad física en nuestro cerebro? ¿Qué hace la actividad física en nuestro cerebro relacionada con la educación? Bueno, durante muchísimo tiempo se realizaron muchos estudios que están relacionados más con el sistema cardiovascular o con la integración lúdica de los chicos o de los estudiantes
a la hora de las actividades físicas. Pero recientes estudios en neurociencia lo que determinaron es algo sumamente interesante, que es que la actividad física aumenta la neurogénesis. La neurogénesis parece una palabra un poco compleja, pero es muy simple, es la generación de nuevas neuronas, la formación de nuevas neuronas. Entonces, a medida que uno hace actividad física en determinadas regiones del cerebro, va a generar nuevas neuronas que le van a servir a esas nuevas neuronas para cumplir determinadas funciones. Si no hay esa actividad física, es mucho más complejo llegar a esa neurogénesis. Por otro lado, lo que se observó es que al aumentar la actividad física en adolescentes, lo que aumentaba era el número de astrocitos. Los astrocitos son células que acompañan al sistema nervioso, son células del sistema nervioso que acompañan a las funciones de las neuronas, limpiando desechos, llevando nutrientes, dando soporte. Entonces, la actividad física, más allá de la cuestión cardiovascular, influye muchísimo sobre la educación, porque influye muchísimo sobre los cambios que se pueden dar en nuestro cerebro. Por último, y acá va a la respuesta que nos decían recién por el chat, lo que se observó es que las funciones ejecutivas son los complejos, los procesos cognitivos quizás más complejos que tienen los seres humanos, que son el razonamiento, la flexibilidad, resolver problemas, planificar, ejecutar o tener memoria de trabajo. Ese paquete de funciones ejecutivas se mejoraban cuando los chicos jugaban durante 3 meses en juegos de computadora. Este estudio lo hizo un grupo de Argentina que es excelente, que es el grupo del doctor Sigman, y lo que observó durante, creo que fue hace 2 o 3 años que terminó el trabajo, se publicó el año pasado, lo que observó el doctor Sigman fue que cuando los chicos jugaban a un determinado juego durante 3 meses, lo que mejoraban eran sus funciones ejecutivas. Jugar se correlacionaba con un mejor rendimiento en lengua y en matemática, pero lo divertido del resultado es que esa correlación y ese mejor rendimiento se daba solamente a los alumnos que habían faltado más a clase. Bueno, eso quizás es la puerta para intentar entender el fenómeno del juego y el fenómeno de los juegos por computadora sobre el aprendizaje. Se sabe obviamente que los juegos por computadora, hay muchísimos trabajos en PlayStation, mejoran los niveles de dopamina, aumentan los niveles de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se encuentra en muchísimas regiones de nuestro cerebro y está vinculado con no solo las situaciones de recompensa, sino con procesos de aprendizaje y memoria. Así que la influencia que tienen los juegos es enorme, ¿sí? Volviendo a uno de los puntos que arrancamos con el título, ¿cuál es la relación que existe entre los niveles de pobreza, los niveles de educación y nuestro cerebro? ¿Hay un vínculo? Hasta ahora lo que pudimos entender es que nuestro cerebro nos conforma, nuestro cerebro nos identifica, somos nuestro cerebro, y a medida que nos educamos, ese cerebro va a ir cambiando su cantidad de conexiones o va a ir cambiando su composición para albergar esos aprendizajes que nos van a servir por el resto de nuestra vida. Pero, ¿qué tiene que ver la pobreza? ¿Influye la pobreza sobre ese cerebro? ¿Influye la pobreza sobre la educación, pero a nivel cognitivo? Yo cuando me enteré de estos resultados, que son muy recientes, uno desde hace unos pocos meses, me llamó la atención y puso de manifiesto en mí como un desencadenante de querer contárselos a todo el mundo. Me quedé fascinado por lo terrible que eran los resultados, y bueno, voy a intentar hacer un resumen para que ustedes lo puedan incorporar y se lo puedan contar a mucha más gente, porque es fascinante y también es tenebroso. A veces cómo la pobreza puede perpetuar determinadas cuestiones cerebrales. Hace casi 6 años la neurociencia empezó a dar un paso sobre una explicación posible sobre cómo
el sistema socioeconómico de los individuos podía mejorar o empeorar esas funciones ejecutivas que habíamos nombrado. O sea, lo que se observó es que en personas que tenían menos poder socioeconómico, tenían dificultades en razonar, en resolver problemas, en planificar, en ejecutar, en tener memoria de trabajo. El tema es que no había una correlación muy directa, sino era algo bastante general. Entonces, lo que empezaron a estudiar fue una región en particular de nuestro cerebro que se llama corteza prefrontal. La corteza es la parte externa de nuestro cerebro, y la corteza prefrontal, la que tenemos más adelante de todos, es una de las encargadas de cumplir las funciones que nos hacen más humanos, ¿sí? Como veíamos, razonar, tomar decisiones. Y lo que se empezó a dar, lo que se empezaron a dar cuenta es que la corteza de nuestro cerebro estaba correlacionada con las capacidades cognitivas de los alumnos, es decir, de los alumnos, de los humanos. Es decir, a medida que uno aprendía algo, tenías más experiencias, lo que se veía era un aumento en el tamaño. Esos resultados se ven a partir de una técnica que ustedes están observando en pantalla, que se llama fMRI o resonador magnético funcional. Lo que se ve es el cerebro de cada uno, y lo que se representa en color es la actividad que está haciendo esa persona. Esta técnica lo que puede generar es mediciones muy complejas, mediciones de porcentajes o de tamaños que antes no se podían hacer. Y acá van los resultados, que bueno, yo les recomiendo que se agarren un poco del asiento porque a mí me dejaron bastante shockeado. Suena bastante lógico pensar que las personas que tienen déficit o tienen déficit relacionados con el sistema educativo o que tienen problemas socioeconómicos podrían, en algún supuesto, tener la cabeza quizás en la supervivencia y no en la crianza de sus hijos. Cuando uno piensa en el hambre, en la sensación de hambre, lo que uno le queda es como la idea de, bueno, si estoy muerto de hambre, probablemente todo mi cerebro va a estar pendiente de buscar comida y no de generar cuestiones cognitivas o tomar buenas decisiones o educar mejor a mis hijos. Bueno, eso que parece tan terrible es cierto. Un estudio reciente, muy reciente, lo que observó es que los padres, y escuchen bien esto porque para mí es como algo muy fuerte, cuando los padres tienen menos niveles educativos que otros padres, que tienen quizás la posibilidad de haber ido a la universidad, ¿sí? Lo que se observó es que el tamaño del cerebro de esos hijos que tienen esos padres o que tuvieron una universidad completa o que solamente fueron a la secundaria, se observó una diferencia en el tamaño de la corteza de esos hijos. Es decir, si uno tuvo un padre que solo completó el secundario, va a tener un determinado cerebro, y si uno tuvo un padre que completó su nivel universitario, va a tener un cerebro un poco más grande. Eso, en cierto punto, podría tener algo de lógica, pero cuando se extrapolan esos resultados a los niveles de riqueza, parece bastante aterrador. Fíjense lo que observaron otros científicos, y a mí esto es lo que más me llama la atención, lo que me genera muchísima intriga y también aberración. Cuando clasifican a las familias, toman muchísimas familias y las clasifican por órdenes de ingreso. Desde personas bastante más pobres, con ingresos al año de $5,000, hasta un máximo de $300,000 al año. Y lo que observaron es que los hijos de las familias más pobres tienen el 6% menos de la corteza cerebral que los chicos de clase media. Este resultado es muy fuerte porque las causas pueden ser múltiples, pero el correlato es exactamente igual el correlato es exactamente igual que en el educativo. Menos educación de esos padres o menos poder adquisitivo de esos padres, lo que va a generar es que tengan menos
superficie o contorno esas cortezas cerebrales. Y yo acá hago como un hincapié que entender que el cerebro más pequeño genera más dificultades o déficit cognitivos, quizás es importante para comprender algo muy complejo, que es la condena social que tienen las personas con características socioeconómicas más carentes. A mí me choqueó bastante cuando vi esos porcentajes, porque uno podría entender que su nivel educativo depende, o su cerebro depende de su nivel educativo. Si uno estudió más, si uno aprendió más, si uno tuvo más experiencias, lo que va a generar es que su cerebro tenga más conexiones. Pero lo increíble es que tu formación educativa está generando que tus hijos tengan más o menos, o tengan más grande o menos grande el cerebro. Ahí hay una pregunta muy interesante que me hacen, voy a chequearla porque se me pasó. No tiene nada que ver con la herencia, ¿sí? Estos chicos nacen con el cerebro exactamente igual. Tiene que ver con una cuestión de lo que se llama, o lo que justifican como carga mental. O sea, piénsenlo de esta manera. Repito, no tiene nada que ver con la herencia. No es con esos chicos más pobres, o esos chicos con padres con menos educación, nacen con un cerebro más pequeño. No tiene absolutamente nada que ver, sino tiene que ver con las causas que están ahí en pantalla. En principio, los niveles de estrés, los altos niveles de estrés, pueden inhibir el crecimiento de la corteza. Las personas con altos niveles de marginalidad viven intensas situaciones de estrés. Por otro lado, otra causa que podría darse es las condiciones adversas ambientales que pueden tener las personas a nivel del crecimiento. A favor o en contra de esas situaciones, perdón que me detenga la explicación, pero lo que dice Fernando es sumamente interesante. Si se pueden contrarrestar, sí, totalmente. De hecho, los resultados que vamos a ver en unos minutos, lo que observamos es que esos fenómenos se revierten simplemente con educación. No hay ninguna magia, sí, es totalmente reversible. Así que la esperanza, por eso está bueno saber estos resultados, porque por otro lado lo que te está dando es como la posibilidad de poder, a partir de la neurociencia, empezar a justificar determinadas políticas que están relacionadas con mejorar los niveles socioeconómicos, los ingresos, o quizás mejorar el sistema educativo. Por otro lado, lo que en cambio las personas que, volviendo a la temática de cuáles son las causas de por qué los pobres o la gente menos pudiente y con menos nivel educativo tenga ese fenómeno, podría estar relacionado con que las personas que tienen más niveles de poder adquisitivo pueden estimular de manera cognitiva a sus hijos. Y eso, aunque parezca bastante raro y terrible, está relacionado con esta cuestión de la carga mental. Una persona que no tiene ingresos mínimos va a estar bastante más tiempo pensando en la supervivencia que en fomentar la crianza de esos hijos. Eso lo podemos ver en la calle, en cualquier lado. Y ese fenómeno se observa en estos resultados, en los correlatos en el cerebro. Las preguntas son muy largas y si me detengo a leerlas, no es que me pierda, pero estaría respondiendo a todos cada 2 minutos. Lo que voy a hacer es seguir un poquito y paro y hacemos un rato de preguntas. Una cosa que... Un resultado que para mí es interesante está relacionado con la toma de decisiones. La toma de decisiones la hacemos habitualmente, desde decidir si vamos a tomar té o café con leche, o si vamos a viajar en subte o vamos a ir caminando. Vivimos tomando decisiones de menor
mayor niveles de dificultad. El tema es, ¿cómo comparamos las tomas de decisiones versus la pobreza? ¿Qué relación tienen la pobreza y tomar buenas decisiones? Porque quizás el ciclo permanente de pobreza esté relacionado con un ciclo permanente de decisiones mal tomadas, ¿sí? Lo que hicieron unos investigadores, la idea es que ustedes mentalmente hagan este ejercicio, y si yo les pregunto, imagínense que ustedes tienen un auto, salen de sus casas y tienen un choque de golpe inesperado. Yo les doy como tres opciones para ver de qué manera lo pueden resolver. Una opción es, trabajo y lo pago, ¿sí? Se rompió el auto, trabajo y lo pago. Segunda opción es, saco un préstamo para pagarlo. Y tercera opción es, se pospone la reparación. O sea, no sé, cuando tenga plata lo voy a pagar, ahora estoy para otra cosa. Cuando evaluaron eso en personas con distintas entradas de dinero, las pusieron en dos condiciones. Una condición era la condición más suave, y es que la reparación podía rondar en los $150. ¿Qué pasa? Si la reparación es accesible, probablemente la toma de decisiones sea un poco más suave. ¿Pero qué sucede si yo te digo que el arreglo sale $1,500? O sea, sale muchísimo más de lo que vos pensabas. Lo que se puede plantear en esa situación es que uno tiene que tomar una decisión. Si saca un préstamo, si se pone a pensar en posponerlo, si trabaja un poco más para poder arreglarlo. Ante una situación, ante una pregunta en la cual nosotros nos apremia el bolsillo, la decisión es mucho más importante. Lo que hicieron estos investigadores es hacer este mismo test. Se lo hicieron a personas con pocos recursos, con medios recursos y con altos recursos económicos. Y lo que observaron es algo bastante peculiar. Cuando las personas con bajos recursos se les ponía la condición fácil de $150 por el arreglo, resolvían pruebas cognitivas, o sea, les medían la inteligencia, test muy sencillos, nivel de cognición, de manera igual que las personas con mucho dinero. O sea, cuando la decisión era muy simple, no hay ningún problema entre ser rico o ser pobre. Todos resolvemos bien las situaciones y las pruebas cognitivas nos dan bien. En cambio, cuando el gasto es mucho más alto, el de $1,500, hay una diferencia entre esos dos grupos de ingresos económicos. Las personas con menores recursos resolvían las pruebas cognitivas y de inteligencia de una peor manera que las personas con sueldos más holgados. Y uno podría decir, bueno, pero quizás es una cuestión, educativa, alguna respuesta ridícula que uno podría dar para explicar esto. Entonces, lo que hicieron los científicos fue ir un paso más allá, y este resultado para mí es clave y es importante que lo recuerden. Tomaron a unos agricultores de caña de azúcar de la India, que esos agricultores de caña de azúcar de la India tenían dos periodos muy marcados en su economía. Periodos de suma pobreza, cuando estaban sembrando, y periodos de mucha riqueza, cuando recolectaban esa caña de azúcar y la vendían. Eran las mismas personas con distintos ingresos. Sus valores nutricionales no se alteraban, sus situaciones de estrés no cambiaban, todos sus signos fisiológicos eran iguales, solo cambiaba el ingreso. Lo que observaron estos científicos fue que estas personas tomaban malas decisiones o realizaban las pruebas o los test cognitivos muy mal cuando estaban en el ciclo de pobreza, ¿sí? O sea, en el momento en el cual la persona no tiene ningún tipo de ingresos o menos ingresos, sus respuestas cognitivas y de inteligencia tienen menor rendimiento que cuando las personas tienen un estado de riqueza. La explicación que dan estos científicos, y es muy interesante que ustedes tomen este ejemplo y lo retengan, se llama carga
carga mental, ¿sí? Yo en una charla de Pedro Bekenstein, Pedro, que es un científico que trabaja con nosotros, un científico excelente, lo que dijo Pedro es como si fuese un combustible, como si fuese una energía o una nafta o algo que se agota. Y en algún momento, si uno tiene en la cabeza esa necesidad de subsistencia por tener comida para comer cuando uno está en un periodo de pobreza, toda su nafta o toda su carga mental va a estar puesta en esa preocupación, en solventar la situación económica, en solventar la situación del hambre. No va a estar puesta en resolver o en generar buenas decisiones. En cambio, cuando a esas mismas personas se les relajaba esa cuestión socioeconómica, podían tomar buenas decisiones, porque tenían más carga cognitiva o más nafta cognitiva o mental para realizar esas evaluaciones, y mejoraban sus respuestas y sus test a nivel de inteligencia. Me parece que estos dos o tres resultados son fundamentales, fundamentalmente, valga la redundancia, para hacer mella en que la neurociencia debe ser escuchada, no solo por el impacto de sus resultados, y no solo debe ser escuchada desde el ámbito educativo, sino también debe ser escuchada desde el ámbito político, porque con estos resultados se podrían justificar algunos modelos económicos o algunos modelos políticos de distintos países de Iberoamérica, en las cuales se les puede brindar a personas de bajos recursos un cierto ingreso mensual que les libere esa carga mental y que les permita generar un ciclo de buenas decisiones. Estos trabajos son trabajos excelentes a nivel científico, publicados en las mejores revistas de ciencia. Un trabajo es de Nature, otro trabajo es de Science. Fueron hechos en personas norteamericanas y en personas de la India, y no tienen nada que ver con ninguna política ni ningún tramado político de Latinoamérica. Me parece que es una buena propuesta para reflexionar y para tratar de entender la dimensión que tiene la neurociencia en determinadas decisiones que quizás en otro momento no los teníamos en cuenta. Por último, quiero agradecer a toda la gente que se conectó. Para mí es como increíblemente loco pensar que hay 74 personas de Iberoamérica viendo esta charla, así que podemos hacer como una ronda de preguntas y intentaré contestarlas si bien las sé. Escucho si alguien tiene alguna pregunta, leo mejor dicho, y si no, les agradezco, y las vías de comunicación son las que están ahí. Pueden seguir en Twitter o pueden seguirnos en Facebook. Tenemos el proyecto Educando el Cerebro. Cualquier otro momento me pueden mandar un mail para hacerme una pregunta. Estoy con toda la predisposición. Ahí Estela hace una pregunta que es interesante. ¿A qué se atribuye el aumento del volumen de la corteza cerebral? Fundamentalmente, el aumento del volumen de la corteza cerebral en personas, en cualquier ser humano, está relacionado con los niveles educativos, ¿sí? Lo que se vio es que existe un correlato entre el volumen de la corteza y el nivel de educación o de actividades que uno desarrolla. La pregunta de Vicente es cómo se revierte esa situación. Perdón que fue muy rápido. Hay muchas preguntas y la perdí. ¿Cómo se revierte esa situación? Básicamente lo que explicaba, liberando un poco la carga mental de esas personas para que puedan tomar buenas decisiones. Si es con un ingreso mínimo, con un ingreso mínimo, y desde el lado educativo, obviamente, con educación. Cuando digo de resultados conocidos, yo no cito las... Perdón que por no perder el tiempo.
no cité los papers, pero los puedo poner ya de inmediato en Twitter para que después ustedes lo puedan leer con más tiempo. Es una cuestión mía de bibliografía. Fabricio, intervengo yo, que tengo voz. Aprovecho la circunstancia. Nosotros tenemos una comunidad de educadores para cultura científica y ellos están trabajando, incluso preparando un documento sobre el asombro en la enseñanza de las ciencias, como algo que normalmente no se usa, pero que la ciencia da muchísimo juego, el asombro, la sorpresa. No es que el profesor se vista de payaso y aparezca, que también puede valer, pero que la ciencia da muchísimo juego asombrando. Me gustaría que nos comentaras algo sobre cómo ves tú el asombro, la sorpresa en la enseñanza de la ciencia, dado que en el grupo debe haber bastantes que son de esta comunidad. Yo soy medio como una persona que está fascinada con el estudio de la sorpresa y el asombro. Durante mis años de doctorado y de postdoctorado he trabajado con el estudio de ese fenómeno en los procesos de aprendizaje. Lo que nosotros hicimos en chicos de escuela es un resultado que está publicado en el 2013 y que venimos haciendo y que venimos ahondando. Es increíblemente llamativo porque nosotros usamos la sorpresa no solo para que esa sorpresa se la acuerden por sí misma, sino para que esa sorpresa ayude a guardar las situaciones periféricas. Cuando nosotros sorprendíamos a los chicos de la primaria, y también lo hicimos chicos de secundaria o de adolescentes, con una clase de ciencias muy, muy simple, que era de aproximadamente 10 minutos, donde les enseñamos propiedades que están relacionadas con el agua salada y los niveles de flotabilidad de un huevo duro, por ejemplo, algo muy simple y muy económico. Lo que observamos es que si esa sorpresa la dábamos una hora antes o una hora después, el conocimiento de los aprendizajes cercanos eran enormemente mayores que si no hubiésemos dado esa sorpresa. Cuando digo mucho más grandes, es un 60%. Y esa sorpresa nosotros la modificamos y lo que hicimos en adolescentes fue no hacer algo tan simple, porque los adolescentes no se iban a sorprender, pero hablamos de una temática que está relacionada, que se llama ceguera atencional, y cuando lo pusimos a prueba a los chicos, a los adolescentes, les evaluamos sus niveles de atención y se sorprendían. No sé si habrán visto, fue muy famoso el primer ejemplo que era el goril invisible. Bueno, cuando nosotros hicimos juegos de atención para que vean que la atención de los chicos es realmente mala, lo que observamos es que esos aprendizajes cercanos a esa sorpresa también mejoraban exactamente el mismo valor, el 60%, lo cual para nosotros nos generó una enorme sorpresa esos resultados vinculados a la novedad. Muchas gracias, Fabricio. Verás que hay una enormidad de preguntas que haría que ya estamos acercándonos a la hora, que estaríamos aquí eternamente. Llegar a esta cifra de 82 casi participantes en línea no es fácil, lo cual significa que el tema interesa y apasiona, sobre todo teniendo en cuenta que en América Latina es el peor horario que podemos escoger. Una cosa como las 5 de la tarde, aquí había alguno de Barcelona, de España, pero para América Latina es el peor horario. De todas formas, lo van a poder ver en breve. Yo lo que voy a hacer es, te voy a pasar todo el texto del chat. Luego tú, si ves algún tema, alguna pregunta interesante, o más interesante, o que no está cubierta a lo largo de la charla, nos la haces llegar, nosotros la hacemos llegar a todos las personas que han estado, y como dice tu colega de Educa el Cerebro, tienen por ahí otra vía para preguntaros, para consultaros. A mí me ha resultado tremendamente interesante, quiero darte las gracias por esta segunda charla en la OI, que no va a ser la última, porque realmente, como ves, esta audiencia no la esperábamos ni por asomo, ¿no? No sé si quieres despedirte, tú y yo la palabra y cerramos la conexión y yo te paso las preguntas para que las puedas ver
y ya con un poco más de calma y sin que superemos la hora, poder responderlas en algún momento, o por el Facebook tuyo, lo que quieras. Bien, bueno, enorme el agradecimiento a toda la gente de la ODI. Y una cosa importante, yo tengo un proyecto que se llama Educando el Cerebro, yo con otros científicos tenemos un proyecto que se llama Educando el Cerebro, donde tratamos de vincular estas áreas del conocimiento científico a la educación y llevarlos a la educación. En Argentina ya dimos 6 conferencias, 6 jornadas que llevan casi 4.000 docentes y la idea, un poco con el viaje a España, es tratar de trasladar Educando el Cerebro a España para tratar de que haya un vínculo entre los dos países, tanto de científicos que vayan a explicar cosas a España como de nosotros llegando acá. He notado que hay un interés enorme y una cantidad de proyectos riquísimos que hay en este país. Así que bueno, sumamente agradecido. Todas las preguntas que me quieran hacer, ahí está el mail, está el Twitter y está el Facebook. Las pueden hacer, yo me tomo un tiempo para poder hacerlo. Bueno, enorme la convocatoria, enorme el agradecimiento y bueno, muchísimas gracias.